Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop. Hoy toca el turno de explicar la combinación de teclas más comunes. El orden en el que están explicadas no tiene nada que ver si son más importantes unas con respecto a otras. Todas las combinaciones de teclas son importantes, por lo más importante es que sepamos utilizarlas en el momento indicado. Lo que sí debemos de considerar es que cuando nosotros hablamos de la combinación de teclas, estas se llevan a cabo a través de dos operaciones, que son las teclas especiales, llamadas así, que son como Control, Alt, como Shift, y las del alfabeto. Es decir, las teclas que son llamadas especiales, como Control, son las que se dejan presionadas, y las que se presionan una sola vez son las del alfabeto, como por ejemplo J, N o S. Bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar nuestra explicación. Lo primero que vamos a manejar nosotros es una tecla que se llama Control N. Esta combinación de teclas nos va a permitir crear un archivo nuevo. Entonces, en lugar de irme al menú Archivo y elegir la opción de nuevo, le puedo dar Control N y me va a mostrar el cuadro de diálogo nuevo. Y yo puedo ya poner la configuración que yo quiera y le damos OK o Enter. Y con eso ya quedó establecido el tamaño de mi lienzo, ¿verdad? Voy a quitarle el fondo para poder seguir explicando. Bueno, si ustedes notan, en la parte inferior se encuentran los colores, que es color frontal y color de fondo, explicados en otro tutorial. Yo voy a cambiar los colores para cuestión del ejemplo que quiero mostrarles. Bueno, si ustedes se fijan, el color frontal es rojo y el color de fondo es amarillo. ¿Qué pasa si yo quiero aplicarle uno de estos dos colores a mi lienzo? Bueno, en este caso, si yo quiero ponerle el color frontal, que en este caso es el rojo, voy a presionar Alt y la tecla Suprimir una vez y podrán notar que se pone el color rojo. Si yo quiero el color amarillo, que es el color de fondo, es Control y Suprimir. Entonces, Alt para el color frontal y Control para el color de fondo, ¿verdad? Si yo quisiera recuperar los colores originales, que es negro y blanco, lo voy a hacer a través de la tecla D. Y ustedes podrán notar que se volvieron a poner los colores negro y blanco del inicio o los colores por default que se presentan en Photoshop. Voy a cambiar los colores otra vez, voy a poner un azul y voy a elegir otro color, que en este caso es un verde. Bueno, si ustedes se fijan, el color frontal es azul y el color de fondo es verde. Yo voy a invertir los colores porque quiero hacer otra cosa con ellos. Para poderlos invertir, en lugar de darle clic en conmutar, puedo hacerlo a través de la tecla X y con esto los colores, si se fijan, se han invertido de la forma como yo lo deseo. En este caso los quiero de verde a azul. ¿Por qué motivo? Bueno, puedo agregar yo una nueva capa. Si yo quisiera agregar en este momento una capa nueva, puedo darle clic acá y podrá notar que se activó mi capa nueva. Pero también lo puedo hacer yo a través de la combinación de teclas. Y esto lo hago utilizando las teclas Shift Control N. Y con esto me va a permitir crear una capa nueva que me muestre el cuadro de diálogo, nueva capa. Vean, aquí está mi capa nueva. Voy a elegir la herramienta degradado, lineal, y voy a aplicar un degradado a la siguiente capa que está aquí. Bueno, yo puedo darle clic sostenido. Vean, si yo quisiera que no quedara desviada la degradación del color, bueno, en este caso utilizo la tecla Shift. Presiono la tecla Shift, clic sostenido y vean, se hace vertical mi degradación. Si yo quisiera una horizontal, le doy Shift, clic sostenido
y se hace perfectamente la degradación ahora en posición horizontal. Si yo quisiera una diagonal, es Shift, clic sostenido, y podrán ver que los brincos que hace la degradación o con la tecla Shift son brincos de 45. ¿Bien? La degradación la hace de esa manera. Bueno, nosotros tenemos aquí ya dos capas que se pueden ver en el área de capas. Voy a crear una capa nueva. Entonces, Shift, Control, N. Le voy a dar OK. Y aquí yo voy a crear, con el marco elíptico, yo voy a crear un círculo. Elijo el marco elíptico, Shift, clic sostenido, y se crea un círculo perfectamente elaborado, al cual yo le voy a poder aplicar un color de relleno o cualquier otra cosa que yo quisiera hacer con él. En este caso le voy a aplicar el color de relleno, este color de fondo, que es el color azul. Entonces lo tengo que hacer con las teclas Control, Suprimir. Y podrá notar que se aplicó el color. Para quitar la selección de los objetos, es a través de la tecla Control D. Y con eso nosotros vamos a poder quitar la selección del objeto que en este caso se encontraba seleccionado. Como cada uno de los objetos se va creando en una capa, si yo quisiera volver a seleccionar este objeto, quiero hacerle una modificación, voy a darle Control y clic en la miniatura de la capa y se ha seleccionado otra vez mi objeto. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues si yo quiero aplicarle otro color sólido o un color degradado, como el que se muestra aquí, nada más que voy a invertir los colores, le voy a dar X, clic sostenido, ¿vean? Si no me gusta, ok, para quitarle la selección es con la tecla Control D. Ahora, si yo quisiera modificar el tamaño de mi objeto, le voy a dar la debo de estar en la capa que lo obtiene y voy a presionar la tecla Control T. Y con esto me va a permitir transformar la forma de mi objeto. Al momento de que yo lo estire de una de las esquinas, podrá notar que no se hace el círculo perfectamente parejo. En este caso, interviene la tecla Shift, clic sostenido, y me va a permitir crear que el círculo se haga grande de forma igual en ambos lados. Para aceptar los cambios, presiono la tecla Enter y con esto ya tengo mi objeto con el nuevo tamaño. Si yo lo quiero mover, elijo la herramienta Mover y lo voy a poder mover. Vamos a suponer que este círculo me gusta mucho, lo voy a hacer más pequeño, luego le doy Control T, Shift y lo voy a poner aquí. Doy Enter, lo puedo mover porque estoy utilizando la herramienta mover. Supongamos que este círculo me gusta mucho y yo quiero duplicar esta capa. En otros programas utiliza la tecla Control D para duplicar. Aquí en Photoshop utiliza la tecla Control J. Podrá notar que se dice capa 2 copia. Puedo moverlo y si yo quiero que se vaya perfectamente en vertical, presiono la tecla Shift. Podrá notar que se va moviendo. Voy a tratar otra vez Control J, lo voy a duplicar, Shift, lo muevo, ya está. Yo quiero rellenar de círculos acá, son las tres capas, las selecciono, por ejemplo, me puedo colocar en esta o en esta, Shift y clic, y va a agarrar todas las capas que estén comprendidas entre la que seleccioné y a la cual le di clic estando presionada la tecla Shift. Le puedo dar Control J, Shift, lo muevo de forma pareja y podrá notar que ya está. Vamos a suponer que yo quiero seleccionar esta capa y esta. Para hacerlo lo hago con la tecla Control. Elijo la primera de esta, le doy clic a esta, después Control, clic, sigo presionando la tecla Control y tengo capas seleccionadas. Que no están continuas, que están en diferentes posiciones. Ya de ahí para allá lo puedo hacer lo que yo quiera. En este caso voy a presionar la tecla Suprimir para borrar algunas de las capas que no me estaban gustando.
Bueno, voy a crear una nueva capa, Shift, Control, N, y podrá notar que ya tengo una nueva capa aquí, a la cual voy a poder hacer lo que yo quiera. Voy a, en este caso, voy a elegir la herramienta marco elíptico, perdón, el marco rectangular, presiono la tecla Shift y voy a crear un cuadro perfecto, como el que están viendo ustedes acá. Voy a cambiar los colores y le voy a aplicar el color con Alt suprimir. Ya tengo. ¿Con qué le quito la selección? Con Control D. Ya tengo mi objeto. Puedo moverlo a la posición que yo quiera. Vamos a suponer que yo quiero poner. Voy a cambiar los nombres a estos para el ejemplo que quiero mostrar. Vamos a suponer que voy a poner una capa entre la capa A y la capa B. En este caso me coloco en la capa A y me va a permitir poner una capa por debajo de esta que está seleccionada. ¿Cómo lo hago? Pues presiono la tecla Control, clic en el icono capa nueva y podrán notar que se ha creado una capa por debajo de la A y por encima de la B. Es donde yo inserté la capa que yo quería. Entonces, en ese sentido, ya puedo yo hacer cualquier cosa en ella. ¿Ven? O voy a agarrar un pincel distinto. Voy a cambiarle el color. Y puedo dibujar en él. Si se fijan, la capa que está encima, que es la capa 3 del cuadro, obviamente, como está encima de todas, lo que yo pinte en la capa 4, que está aquí, no va a sobreponerse sobre la anterior, que es la capa 3. Ahora vamos a utilizar nosotros la tecla Control para deshacer los cambios. Si bien es cierto, en los programas comunes que se manejan en Windows, Control Z es la tecla donde uno permitía deshacer los cambios que estaban mal o que simplemente quería modificarlo. En Photoshop, si yo presiono Control Z, lo último que hice fue con el pincel unos trazos. Si yo vuelvo a presionar Control Z, nosotros tenemos la idea de que va a seguir deshaciendo los cambios que vamos haciendo. En este caso, si yo presiono Control Z, vuelve a mostrar el trazo que yo había hecho. Esto se debe a que en Photoshop las teclas de combinación Control Z únicamente deshacen el último cambio que se hizo. En este caso, si le doy Control Z, lo último que se hizo fue el trazo. Si le vuelvo a dar Control Z, lo último que hice fue eliminar el trazo. Por eso se vuelve a mostrar. Si yo quiero verdaderamente ir eliminando todo lo que fui haciendo, utilizo Control Alt Z. Y me va a permitir ir haciendo las modificaciones o ir deshaciendo todo lo que yo fui haciendo anteriormente hasta donde yo quiera parar, ¿verdad? Ok, si yo quisiera, por ejemplo, guardar mi archivo, voy a presionar las teclas Control S, que me va a permitir guardar mi archivo y ya ponerle el nombre que yo quiera. Supongamos que ya existe un nombre aquí de mi trabajo y quiero ponerle o guardarlo como en otra ubicación. Es a través de las teclas Shift Control S que me va a permitir meterme al cuadro de diálogo guardar como. ¿Verdad? Por ejemplo, Control S me permite guardarlo y le voy a poner un nombre que se va a llamar prueba. Yo quiero, y si se fijan aquí aparece el nombre de prueba, guardarlo en otra ubicación o ponerle otro nombre, en lugar de meterme como archivo, guardar como, porque ya está desactivado guardar, presiono Shift, Control, S, y me va a permitir meterme a guardar como y ponerle el nombre que yo quiera. Y le voy a poner el nombre de prueba 2. Bueno, ya por último, si yo quisiera salirme de mi trabajo, ya lo terminé, ya lo guardé, puedo presionar las teclas Control Q
y con esto garantizo que cierro mi aplicación. Recuerda que puedes crear tus propios apuntes, tus propias definiciones de los temas que vamos viendo. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, no dudes en escribirlo. Gracias.